Señoras, señores, soy Sánchez Grasa en América. Bienvenidos. Qué bueno que están conmigo. Oye, lo que le pasó a la muchacha, chico. Qué mala suerte. De repente estás de vacaciones. Llegaste con la maleta, coge el zipper. Cuando va a abrir para acomodarse, comienzan las malas noticias. Imagínate que eres el secretario de prensa de la Casa Blanca. Estás de vacaciones y las vacaciones te la interrumpen los talibanes. Eso le pasó a la señorita Saki. La secretaria de prensa de la Casa Blanca se enfrentó a un ataque sin precedentes de los reporteros sobre el fracaso de la administración Biden para evacuar a diplomáticos, intérpretes y civiles estadounidenses del país devastado por la guerra en una retirada militar, abran comillas, ordenada, cierren comillas, punto. Para ponerle la tapa al pomo, un periodista sagaz, antes de atacarte, te halaga. Y miren lo que pasa con la señorita Saki. Evidencia, por favor. Sort of follow up on Caitlin's questions about criticism from people who are your allies or your friends. David Axelrod has called you the best press secretary in his lifetime, I think. My mom would like that. Okay. But he's also said that the events of the last weekend are, this is paraphrasing here, but indefensible, I think. He said you can't defend them. And he has basically said that you guys should acknowledge that it was a failure and be willing to say that the events of the last several days were a failure, even as you maybe, you know, defend the broader question of the drawdown in Afghanistan. Why aren't, what do you say to David Axelrod, who is such a fan of yours? There are a few people I respect as much as David Axelrod in the world of politics. He's brilliant, he's also a great human being. But eres la mejor secretaria de prensa. Bueno, es la única que tenemos. Yo pienso que no es mala. ¿Usted sabe lo que es hablar por un mudo? Eso es duro. Aquí lo cierto es que se le advirtió a la administración Biden, sea buena o mala la secretaria de prensa, sobre los peligros de una rápida retirada de Afganistán sin asegurar antes una evacuación adecuada por adelantado. Eso fue lo que ocurrió. De eso es de lo que se está hablando aquí. Vamos a ver otra de las reacciones de la señorita Saki como parte de esta confrontación con la prensa. Evidencia, por favor. Can you offer any guarantee to the Americans and Afghan allies that if they remain there past the end of the month, U.S. troops will help them evacuate past the end of the month? Weijia, our focus right now is undoing the work at hand and on the task at hand, and that is day by day getting as many American citizens, as many SIV applicants, as many members of a vulnerable population who are eligible to be evacuated to the airport and out on planes. And we're going to do that in an expeditious fashion. That is the focus of the president, of our secretary of defense, of our secretary of state, and everybody on our national security team. So that is where we will keep. Sí, vamos a hacer todo eso, pero toda esa gente está en riesgo allí. Y hay mucha lentitud en cuanto al procedimiento. Mark Seller, que es un ex analista de la CIA, apareció en la televisión a raíz del discurso de Biden sobre la retirada de Afganistán y dijo claramente que la administración había sido advertida varias veces por adelantado, pero nadie escuchó. La situación ahora es que no se pueden ofrecer falsas expectativas. Eso ya lo entendimos y se lo escuchamos decir a la señorita Saki. Este señor ha dicho más, dijo, espero que Biden
también se haga cargo de sus muertes. Lo dijo este hombre. Max Zeller preside un grupo de seguridad llamado Nadie se queda atrás. Según la página de Twitter del grupo Nadie se queda atrás, hay que garantizar que Estados Unidos cumpla su promesa de cuidar a quienes a su vez el país pone en peligro por salvaguardar la seguridad del país. Las personas que han estado trabajando, moderando, lidiando con esta situación de cerquita con los talibanes para una relación que protege los intereses de los Estados Unidos deben ser cuidados por los Estados Unidos. Claro que no sabemos bien si eso es lo que está sucediendo ahora. Aquí habla el propio Max Zeller. Evidencia, por favor. There is such a profound, bold-faced lie in that speech. The idea that we plan for every contingency. I have been personally trying to tell this administration since it took office. I've been trying to tell our government for years that this was coming. We sent them plan after plan on how to evacuate these people. Nobody listened to us. They didn't plan for the evacuation. El Kremlin dijo que el embajador ruso en Kabul, Dmitry Hirnov, está en contacto con los líderes talibanes y que se va a reunir con el coordinador talibán para la seguridad para hablarle al oído lo que le manda a decir Putin. Además, confirmó que la embajada rusa en Afganistán va a continuar operando sin miedo. Claro, porque irse echando ahora es perder terreno. Hirnov declaró al noticiero Rusia 24 horas que los talibanes han restaurado el orden público en el país y que garantizaban la seguridad de la sede diplomática. No obstante, según el responsable del gobierno ruso en Afganistán, Samir Kabulov, el reconocimiento o no del nuevo régimen va a depender de las acciones que lleven a cabo. Vamos a mirar con atención hasta qué punto su enfoque de gobierno de país es responsable, dijo el funcionario, de acuerdo con un despacho fechado por la agencia AFP. El apoyo ruso, de este modo, queda demostrado en el siguiente informe. Así es enfocado en las narices del mundo. Apoyo ruso. Evidencia, por favor. Moscú cree que un Afganistán dirigido por los talibanes puede convertirse en un nuevo santuario del terrorismo islamista. Rusia estaría dispuesta a utilizar su base militar en Tayikistán. En caso de amenaza a nuestros aliados, miembros del Tratado de Seguridad Colectiva, Rusia reaccionará. ¿Qué dicen los turcos? Damos la bienvenida a los mensajes dados por los talibanes. Lo dice el canciller turco Mevlüt Cavusoglu. Lo dijo durante una conferencia de prensa en Ankara, en la capital de Turquía. En esa oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores ha estado afirmando que los integristas islámicos, como le llaman ellos, han dado mensajes positivos a la comunidad internacional. O sea, ya están siendo elogiados. No obstante, el representante diplomático no especificó a qué mensaje él se refiere. Señaló que Turquía mantiene el diálogo con todas partes y que continuará apoyando el desarrollo económico, la estabilidad, la paz y la tranquilidad en Afganistán. Dijo además, acogemos con beneplácito los mensajes positivos transmitidos por los talibanes a la comunidad internacional y las misiones diplomáticas. Estamos esperando ver el mismo enfoque en sus acciones, agregó el canciller turco. China está encantada de la vida.
Esta es una oportunidad dorada para los chinos, quienes ganan terreno y se declaran, por lo visto, fanáticos de los talibanes. Miren aquí. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha recibido este miércoles a una delegación talibán considerada de alto nivel. Pekín busca estrechar lazos con los talibanes y darles legitimidad internacional. China comparte 76 kilómetros de frontera con Afganistán y tiene una asociación histórica con Pakistán que da a Pekín una ventaja competitiva frente a otras potencias rivales. ¿Y la Casa Blanca? La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido conversaron por teléfono y abordaron la necesidad de seguir con una coordinación cercana entre aliados y socios democráticos. El Reino Unido, que ostenta la presidencia de turno del G7, los países más ricos del mundo, ya había anunciado que Johnson, su líder, planeaba organizar una reunión virtual del Grupo de los Siete para evaluar la situación en el país centroasiático tras el triunfo de los insurgentes. Así está el panorama con los talibanes. Mientras tanto, en Nueva York, el deshonrado gobernador Andrew Cuomo presentó los documentos. Está pidiendo la jubilación. Ay, caballo. Quiere chequera. Pidió la jubilación ante el Estado para recibir una pensión anual de por vida. $50,000. Lo está pidiendo solo unos días antes de su renuncia, o unos días antes de que su renuncia entre en vigencia por su escándalo de acoso sexual. El gobernador acaba de presentar su solicitud de retiro del servicio. La fecha de jubilación sería 1 de septiembre de 2021, según ha dicho un portavoz de la Oficina de Control Estatal. Según la ley actual, ni la renuncia ni el juicio político por presunta mala conducta impiden que Cuomo sea elegible para obtener una pensión por servicio estatal. Solo si es condenado por un delito grave puede provocar la pérdida de la pensión. Cuomo anunció su renuncia la semana pasada después de que un informe de investigación punzante divulgado por la Procuradora General del Estado descubrió que acosó sexualmente a 11 mujeres, incluidas trabajadoras actuales o anteriores. Él niega todavía hoy haber actuado mal. La ganancia inesperada de Cuomo viene porque él tiene acumulado 15 años de servicio estatal, 11 años como gobernador y 4 años como fiscal general. Cuomo tiene 63 años y si todo esto se le da y sacamos bien la cuentecita, puede recibir acumulativamente más de $1,000,000 en beneficios de pensión si vive otros 20 añitos. Los defensores de las víctimas de acoso sexual y los familiares de los residentes de hogares de ancianos que murieron a causa del coronavirus expresaron su indignación cuando se enteraron de la pensión de Cuomo. Los críticos afirman que las políticas de COVID del gobernador contribuyeron a las muertes en hogares de ancianos. La pregunta aquí es, ¿debería Cuomo ser premiado con esta jugosa pensión? Déjame tu opinión por escrito en nuestro canal de YouTube, al que llegas buscando Sánchez Gras y dándole a la campanita, o a través del canal telefónico 305-204-2469. Déjame tus opiniones. ¿Qué decirles? Entre talibanes y pensionados, amanecerá y veremos.